Jugadores de fútbol con apodos de perros comenzando ya. El Galgo Gutiérrez. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag de datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a ver 25 cosas que tal vez no sabías de los perros. Hace un par de años hicimos este sobre gatos y ameritaba entonces la versión perruna. Pero antes que nada te quiero contar que tenemos la suerte de que este video esté auspiciado. Así que muchas gracias a Surfshark por patrocinar este video. Ya te lo contamos varias veces en este canal. Surfshark es una VPN que es como si en vez de vos conectarte a internet directamente te conectaras a una computadora y esa computadora del medio es la que se conecta a internet. Esto te sirve, por ejemplo, para conectarte a un wifi público con seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque si ese wifi público no tiene las medidas de seguridad necesarias, alguien con el conocimiento adecuado podría estar viendo tus datos, tipo el home banking. Pero con una VPN le agregas una capa de seguridad. Entonces, si alguien quiere ver qué estás haciendo, no puede verlo, ni tampoco puede ver desde dónde te estás conectando. Entonces, si trabajas mucho en bares, en cafeterías, en lugares así, es súper útil. Pero además, esta compu del medio a la que vos te conectás, vos podés elegir en qué parte del mundo está. Entonces, como que simulás que te estás conectando a internet, pero desde otro país. Y esto te sirve para ver series o pelis o documentales de perros del catálogo de un servicio de streaming de otro país. O si estás vos de viaje, para ver el de tu propio país. O para ver sitios de compras con los precios de otro país. Hay un montón de usos. Además, con una sola cuenta lo podés tener en todos los dispositivos que quieras. Tenés soporte 24/7 y tenés reembolso por 30 días. O sea que medio que lo podés testear gratis. Y después, si querés, tenés servicios adicionales como antivirus, un sistema de monitoreo que te avisa si tu información personal se filtra en algún lado de internet, la posibilidad de realizar búsquedas con resultados totalmente orgánicos y un montón de cosas más. Pero además, en la descripción te voy a dejar un link para que uses mi código de descuento, que es Molinari, que te da hasta 3 meses adicionales gratis. Es una oferta por tiempo limitado, así que aprovechala mientras dure. Ahora sí, arranquemos. Muy bien, vamos a empezar con estos datos que tal vez no sabías de los perros. Vamos a ir como recorriendo al pichicho. Y lo primero que vamos a contar es que nacen sordos y ciegos. Nacen con los ojitos cerrados y con los oídos sin funcionarles. Se les desarrollan bien, tipo a las 8 semanas. Así que todo lo que sea antes de eso, medio es como reacción a lo nuevo. Si el perro es que responde por algo, pero bueno, no le funciona bien. Y hablando de los ojos, un mito que escuchamos toda la vida es que los perros ven en blanco y negro. Pues no, mi ciela. Se hizo un estudio y comprobaron que ven en colores, pero ven algunos, otros no, ven peor que nosotros. Se suelen confundir bastante el verde y el rojo, o sea, medio una onda de daltónicos, ponele. Y si alguna vez te preguntaste por qué cuando le sacas una foto a un perro le brillan los ojos y parecen endemoniados, o les brillan en la noche, es por una capa de tejido que tienen en los ojos que se llama tapetum lucidum, que está detrás del ojo y que les mejora la visión nocturna. Los gatos también la tienen, claro. Y el que sí tienen tremendo es el sentido del oído. Tan desarrollado que pueden escuchar sonidos desde muy lejos. La distancia a la que escuchan no se ponen de acuerdo a las distintas fuentes. Algunos dicen 200 metros, otros dicen 500, otros tiran un kilómetro. Andás a ver, pregúntale a un perro. Lo que sí es seguro es que es lejísimo, que es mucho más que nosotros. Y como además pueden aprenderse de memoria sonidos, en un rato vamos a ver un poco de esto, ahí tenés la típica de que el perro se va a la puerta a esperar al dueño cuando todavía ni llegó, y al rato después lo ves aparecer al dueño y decís, pero ¿cómo sabía el perro? Bueno, por eso, justamente porque lo estaba escuchando a 300 metros de distancia. Y los oídos son también parte de por qué odian las tormentas, por el ruido. Y digo parte porque se descubrió que también sienten las diferencias en la electricidad estática y que como que los incomoda mucho esa diferencia en la electricidad estática de las tormentas. Nunca sufrí una diferencia en electricidad estática, pero si cuando vos te tocas con alguien y te da el chispazo ya te molesta, imagínate el perro. Y además de escuchar, las orejas las usan para expresiones porque pueden hacer cerca de 100 expresiones faciales distintas y la mayoría son justamente con el movimiento de las orejas. Y si el oído ya te parece una locura, la nariz es directamente delirante. La nariz de los perros puede llegar a tener hasta 300 millones de receptores olfativos, pero además encima tienen la capacidad de poder captar por cada fosa nasal un olor diferente y poder diferenciarlos. Es como si yo te dijera que por esta fosa nasal olés a pan recién tostado y por esta a huevo frito. Dos olores que muchísima hambre me... No sé qué onda un perro con coronavirus. ¿Se le irá el olfato al perro con coronavirus? ¿Olerá el coronavirus de tanto que huele? Bueno, no lo sé. Y si le tocaste alguna vez la nariz a un perro, habrás notado que la tienen siempre húmeda.
la nariz. Eso es para absorber mejor los químicos aromáticos del ambiente. Tienen como una especie de moco especial que los ayuda a eso. Y entonces después se la lame para tomar una muestra y distinguir mejor el olor. Y se la lame la nariz. Y este es posiblemente el dato más raro de este video. En algunos tribunales de Estados Unidos se puede usar el olfato de un bloodhound, de un sabueso, digamos, como evidencia. Es tan preciso el olfato de esa raza de perros que en algunas cortes lo toman como algo certero. No sé si te acordás, pero en el video de los gatos contábamos que la nariz es como la huella dactilar y que todos los mininos tienen una diferente. Bueno, en el caso de los perros es igual. Cada perro tiene un hocico diferente y es medio como su huella dactilar. Nuevamente rogamos en forma encarecida que nadie quiera probar a ver si posta funciona como una huella dactilar y ponerles tinta y después apretarles un papel para que quede marcado el papel. Les pido por el amor de Darwin. Entonces dijimos que en los ojos vemos mejor los colores nosotros, en los oídos y en el olfato nos ganan, pero volvemos a empatar el partido. ¿Por qué se ponía a competir con los perros, no? En el gusto. Ahí les reganamos los seres humanos, obvio, con lo que nos gusta cocinar a nosotros, ¿no? Bueno, tenemos muchas más papilas gustativas que los perros. Ellos tienen alrededor de 2000, algunos un poco menos, y nosotros los seres humanos tenemos casi 10.000. Por ejemplo, se cree que no pueden percibir los sabores salados, lo cual es un garrón porque se pierden un jamoncito crudo, unas papitas fritas, un pedazo de rellenito. Te pido mil disculpas. Y por eso se entiende también que les guste tanto la comida esa que le damos nosotros, ¿no? Es medio de kamikaze, pero si alguna vez probaste un granito de alimento balanceado para perros, viste que te genera curiosidad, que uno quiere saber a qué tiene gusto eso. Bueno, no voy a decir si lo hice o no, no voy a juzgar a nadie que lo haya hecho tampoco, igual que yo. Pero si lo probaste alguna vez ese alimento, es obvio que los perros no tienen papila gustativa. No probás eso y decís, nadie con papila gustativa se comería esto. Es como a la gente a la que le gusta el helado innombrable ese. Y si lo ves sacando la lengua, además de poder estar jadeando, por supuesto, es posible que esté transpirando. Los perros no transpiran por toda la piel como hacemos los humanos, sino por las almohadillas de las patitas y por la lengua. Por eso es que después de correr, luego tocas al perro y está sequito. Y además es una forma muy inteligente de la evolución del bicho de transpirar por las patitas, porque si el piso está muy caliente, le ayuda a no quemarse. Esto que voy a contarte ahora es medio un flash, pero así como nosotros, como los seres humanos, hay perros zurdos y diestros. O sea, tienen una patita dominante, un costado que es más hábil que el otro. Te puedes fijar como haríamos nosotros, jugando con el perro. Le tirás una pelotita o un juguete o lo que sea y te fijas con qué patita juega más y esa es la pata dominante. Esto que viene ahora creo que es bastante conocido, que es que para entender a los perros es muy importante el lenguaje corporal. Los perros se comunican mucho así, con el lenguaje corporal, tipo como cuando hacen con las dos patas así para abajo, que es que quieren jugar, o moviendo la cola, o cuando se tiran panza arriba. Bueno, nada, usan muchísimo el lenguaje corporal. Hay en internet tablitas con un montón de posiciones que es más fácil verlas que contarlas o que yo te haga el acting, principalmente porque no soy un perro. Así que nada, si te gusta el tema o si tenés un perro, está bueno verlas como para saber qué es lo que te está queriendo comunicar el bicho dependiendo de qué posición tome con el cuerpo. Y después, además, los perros son inteligentes, algunas razas más que otras. Ahora vamos a ver el tema de las razas. Lo que no es tan lineal es lo de la edad. Viste que se suele decir que la edad de un perro es como un año de un perro son 7 años de un humano, pero eso es porque viene de medio a hacer la cuenta de lo que solemos vivir los humanos y lo que suelen vivir los perros y dividir uno por el otro y te da 1 contra 7. Pero no nos da una idea de cuán maduro es el perro, ¿se entiende? O sea, no es que el perro a los 2 años tenga 14. De hecho, ponele al año, el perro ya es como un adolescente. O sea, al año ya tiene 14, 15 años de un humano. Como que quema esa etapa, madura muy de golpe. Pero igual se considera que es su inteligencia máxima y la memoria. También es como la de un niño de 2 años. Más que eso no va a llegar, digamos. Otra cosa son las palabras. Se cree que los perros pueden llegar a reconocer y acordarse, habíamos hablado antes del tema de la memoria, hasta unas 250 palabras. Igual, hay humanos que manejan esa misma cantidad de vocabulario, así que bien por el perro o mal por los humanos, no sé. Dije antes que el del sabueso era el dato más raro, pero me arrepiento, no. Este que viene ahora es el dato más raro. Los perros tienden a hacer caca orientados en un eje norte-sur que se alinea con el campo magnético de la Tierra. No me pregunte para qué le sirve, porque si vos me decís las aves van con el campo magnético y entonces se tiene el coso, bueno, te lo entiendo que tiene que hacer migración. El perro se está echando un gasco, ¿para qué quiere hacerlo alineado con el campo magnético de la Tierra?
Bueno. Es un estudio del año 2014 que siguió a 70 perros por 2 años y descubrieron eso. Por eso probablemente es que algunos perros, viste, que medio dan vueltas antes de cagar, como que se deben estar calibrando. Y aparentemente también son sensibles a las variaciones de este campo magnético. A mí lo que más me mata de todo el estudio son los científicos sacando a hacer caca al pichicho con una brújula en la mano para ver para en qué sentido caga. Bueno, nada, si tenés un perro, cuando lo saques a hacer sus necesidades la próxima, abrí la brújula del celu y después volvé acá a los comentarios y contanos. Y si no tenés perro, suscríbete. Ya que estás, apretá el botoncito que dice suscribirse. Bueno, si tenés perro también te puedes suscribir y nos vamos enterando todos. A ver si realmente esto es verdad, que caga alineado con el campo magnético. ¿Qué es esto? Habíamos tocado medio por arriba el tema razas. Bueno, primero que nada, los perros son la especie animal con más razas. Hay catalogadas 343 razas de perros, aunque se cree que debe haber más. También debe ser cierto que si tuviéramos de mascota, no sé, iguanas, y nos las pasáramos cruzando las distintas especies de iguanas, bueno, nada, probablemente tendríamos una bocha de razas de iguanas también. Una iguana que está así, otra que está así, y así serían todas las razas. Y dentro de las razas tenemos distintos tipos de inteligencias. Hay un libro que publicó un señor llamado Stanley Coren, un profesor universitario, que hizo una clasificación de los perros según cuán inteligentes son. El top 5 de perros más inteligentes son, en quinto lugar, el Doberman. En cuarto puesto, el Golden Retriever. En tercer lugar, el Pastor Alemán. Segundo, el Caniche. Y en primer lugar, el Border Collie como perro más inteligente. Y los perros más boludos son el Borzoi, el Chow Chow, el Bulldog, el Basenji y el Lebrel Afgano. El Lebrel Afgano sería como el más, el menos inteligente, vamos a decirle, para que no se sienta herido en su susceptibilidad el Lebrel Afgano. El Basenji, igual el segundo más boludo, digamos, por lo menos no ladra. Digamos todo. Te llevaste un perro boludo, pero que no te rompe la pelota. No es que es un perro muy tranquilo y que entonces no ladra, es que tiene las cuerdas vocales muy estrechas y entonces no le sale ladrar, hace un sonido que medio que parece una hiena, una cosa así. Otro dato al pedo pero divertido, de eso de lo que va este video, es que los dálmatas nacen sin manchas. Nacen completamente blancos y les empiezan a salir recién al décimo día, más o menos. ¿Querés otra cosa rara de los dálmatas? El 30% de los dálmatas es sordo de un oído y el 5% es sordo de los dos oídos. Otro dato flashero. Si corren una carrera en una distancia relativamente larga entre un galgo y una chita, un guepardo, gana el galgo. Si la distancia es corta, obviamente gana el guepardo. Es especialista en esto el guepardo, el más rápido de los que corren acá arriba, que corren sobre la tierra. No del animal más rápido de todo, porque hay bichos que vuelan y que se tiran en picada, es más rápido. Bueno, no importa. Digo, de los que corren acá, el más rápido es la chita, el guepardo. Pero en distancias cortas, a partir de los 300 metros, ya ahí el guepardo se empieza a cansar y entonces empieza a bajar la velocidad. Y entonces, si vos haces una carrera de tipo 1,5 kilómetros, gana el galgo. Siempre y cuando el guepardo no se lo morfe en los primeros 300 metros, ¿no? Está clarísima esa situación. El perro más grande del mundo, depende de cómo lo midas, ha sido uno u otro. En altura, el perro más grande del mundo era Zeus, un gran danés de Michigan que entró al récord Guinness por medir 1,11 m de alto. Pero el más largo y pesado fue Zorba, un antiguo mastín inglés que en 1987 pesaba 155 kilos y medía 2,5 metros desde la punta de la cola hasta la nariz. Yo no sé si está bien eso de 155 kilos. Una bestialidad, bicho. Bueno. Por su parte, el más pequeño, estoy más como para este yo, si me preguntas, ¿eh? Es Pearl, una chihuahua, una perrita chihuahua, que en abril de 2023 fue declarada la perra más pequeña del mundo, con 9,14 centímetros de altura y 12,7 centímetros de largo. Se te pierde, no la encontrás más. ¿Dónde está? ¿Dónde se metió el perro? Y por último, para este video tenemos al perro más viejo del mundo. En general los perros viven unos 15 años, ponele. Bueno, el más viejo es Bluey, un pastor ganadero australiano que vivió 29 años. Esto fue entre 1910 y 1939. El año pasado hubo uno que se llamaba Bobby con 30 años y entonces primero le dieron el premio, pero después le sacaron el premio porque no pudieron verificar la fecha de nacimiento. Que me llama a mí muchísimo la atención, porque para vos poder dar un premio que está basado solamente en la edad, lo único que tenés que chequear previamente es la fecha de nacimiento. Pero bueno, yo no entrego premios a récords, así que ahí sigue
Bluey. Y por cierto, Bluey, la perra del dibujito, es también una pastor ganadero australiano. Miren, Bluey está re bueno. Los dibujitos son espectaculares, está, la historia está bien, la estética es preciosa, está todo bien en ese dibujito. Y así se va este hashtag datazo de perros, porque habíamos hecho el de los gatos y quedaba, por supuesto, en la famosa dicotomía mundial gato-perro. De nada, habían quedado los de los perros sin su video. Bueno, acá está, para todos los amantes de los perros. Pásenle el video a alguna persona que crean que le puede llegar a copar. No me vas a decir que no conoces una persona, mira lo que te digo, una persona que le encanten los perros y que no esté suscripta a este canal, tenés que conocer. Una te digo. Esa persona, pasale el link de este video. Decir, che, mirá este pibe que hace videos, qué sé yo. Capaz viene y mira el del perro. Después le aparece uno de los dos videos que aparecen ahora al final, que vos también, si querés tener dos segundos más, lo podés ver. Y capaz se engancha con otro. Después capaz se engancha con otro. Y en algún momento dice, che, me vi 5 videos de este flaco y la verdad que me copa lo que hace. Bueno, no sé, vamos a suscribirnos, así sigo mirando más. Y somos todos felices. Es todo ganancia. Win, 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 win. Y con todo lo demás. Los quiero un montón. Nos vemos la próxima. Gracias por haberme acompañado este ratito. Dije bien acompañado, ¿no? Estoy seguro. Chao.